Shalom Alejem, de Rafael. Vamos a hablar un video del tema que vamos a hablar hoy en este video. Es algo que sentimos y nos preguntamos por qué pasa esto, cómo se soluciona. Y la pregunta es, ¿por qué a veces nos sentimos que Dios no nos ayuda? O parece que Él está enojado con nosotros. ¿Cómo puedo solucionar este sentimiento de soledad o de abandono de parte de Dios? ¿Cómo puedo suplicarle? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eres tú la única persona que está sintiendo eso? ¿O hay otras personas? Ya hay solución para eso. Muchas preguntas que nos hacemos durante nuestro día, nuestras vidas, que a veces cuando tratamos de acercarnos a Hashem, o decimos, hoy voy a hacer tanto en el servicio a Hashem, hoy voy a estudiar tanto, hoy quiero mejorar en esto, hoy quiero ser mejor persona, y sentimos que todo lo negativo que puede existir para impedirnos lograr esas metas que queremos hacer se levanta en contra de nosotros. Y ahí que vienen las preguntas, ¿pero qué? ¿Dios no me quiere ayudar? ¿Por qué no me ayuda si yo lo que quiero es acercarme a Él? O a veces antes veíamos la mano directa de Dios con nosotros, que nos salía todo bien, pero hubo un momento que llegamos y como que no avanzamos, que estamos estancados, que no vemos que la cosa avanza. Decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Está enojado conmigo? ¿Cómo yo resuelvo esta situación? Esas son las cosas que nos preguntamos. Y es una situación que nos pasa todo el tiempo. Durante las subidas y las bajadas, esta pregunta te va a venir en la mente todo el tiempo. Cada vez que tratas de lograr algo, sea en lo espiritual, que es lo que estamos hablando ahora en lo espiritual, o en lo material, cuando tratas de hacer algo, tú sientes que todo el mundo se te va en contra. Y si tú sientes la energía negativa, sientes todos esos obstáculos que se levantan cuando tú quieres hacer algo santo. ¿Dónde estás, Hashem? ¿Y por qué antes yo sentía que me ayudaba y ahora no? Vamos a decir algo y vamos a unirlo con un salmo de Rey David. Y vamos a ver, nosotros nos preguntamos si somos los únicos. Vamos a ver cómo este problema el rey David lo pasaba hace unos cuantos años atrás. Bastantes años atrás, el rey David pasaba este mismo problema que estamos pasando nosotros ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a contestar la pregunta. ¿Por qué a veces nos sentimos que Dios no nos ayuda? Vamos a ver. Cuando estamos enseñando, si tenemos hijos, los que tienen hijos o los que tienen un hermano o han visto a un bebé caminar, cuando está aprendiendo a caminar, los padres, cuando ya el bebé pega a pararse, a dar paso, el papá lo lleva por la mano y lo está enseñando a caminar. Pero llega un punto que cuando el papá ve que ya el hijo puede caminar, ¿qué hace el papá? Lo suelta un rato para que el bebé camine y vuelve y lo agarra. Y cada vez lo va soltando y cada vez le va dando más tiempo libre al bebé para que el bebé camine más solo. Pero el papá no lo está dejando solo. El papá lo soltó, pero el papá está atrás del hijo cuidándolo, que el hijo no se vaya a caer, se vaya a dar un cantazo, un golpe con una esquina. El papá está velándolo. Va a ver en ese camino de ese bebé, los mismos juguetes con el que el bebé está jugando van a estar en el medio del bebé y van a ser obstáculos para el bebé. Pero el bebé poco a poco, cuando vaya caminando y aprendiendo, va a ir caminando más rápido,
va a estar más firme hasta que camine correctamente. Ahí está la contestación de la pregunta, ¿por qué a veces sentimos que Dios no nos ayuda? Hashem, en un principio nos dio, nos ayudó, y ahora Él está mirándonos atrás de nosotros. Nosotros no lo vemos, no sentimos que estamos agarrados de la mano de Él, pero Él está ahí atrás de nosotros velándonos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Él está con nosotros en cada paso de esta vida, que es una vida que tiene obstáculos. Él está ahí con nosotros. Al principio sentíamos una ayuda bien grande de Hashem, pero a veces sentimos que se olvidó de nosotros, que está enojado con nosotros. Pues no, Él está ahí, pero a través de esos obstáculos y de que parezca que Él nos soltó la mano y nosotros tenemos que caminar solo como el bebé, es como vamos a aprender y vamos a poder llegar a nuestro potencial y vamos a llegar a ser mejores personas, vamos a llegar a esa meta que queremos. Así vamos, como un bebé. Esto es un paso como un bebé. Hashem está al lado de nosotros, pero ahora nos toca a nosotros caminar solos. Él está aquí, Él nos está mirando o nos está velando. Él está ahí. Es el momento de las herramientas que hemos aprendido, que hemos aprendido leyendo, que nos han enseñado, ponerlas en práctica. Porque nosotros mismos, antes de bajar a este mundo, nuestras almas quisieron probarse a Hashem. Le dieron a Hashem, sí. Nosotros estamos dispuestos a bajar. Y nos dijeron todos los obstáculos que íbamos a pasar. Son todos los problemas que tú tienes ahora. Antes que tu alma bajara a este cuerpo, ya tú lo sabías. Ya en el cielo se te leyó, esto va a pasar en tu vida. Y tú dijiste, yo quiero probar al creador del universo que yo puedo hacer lo correcto. So, ahora estamos aquí. Ahora vamos al Salmo 13. Y vamos a ver cómo nosotros que estamos aprendiendo nos sentimos de esta manera, nos sentimos solos, nos sentimos que Hashem está enojado con nosotros, por eso es que no nos ayuda. Todo este tipo de confusión nos viene a la mente. Pero ya el rey David, el rey de Israel, de donde viene el Mesías, ya estaba pasando por esto hace mucho tiempo atrás. Y vamos a ver cómo el rey David le hablaba a Hashem para nosotros aprender cómo es la manera correcta de, en esta situación de que tenemos ahora, que te sientes solo, que sientes que Hashem está enojado contigo, que por eso no te contesta las oraciones, que por más que cuando tratas de acercarte a hacer cosas de Hashem, sientes que todo se levanta contra ti. Ahora vamos a ver cómo el rey David, en el libro de los Salmos, que son las plegarias que el rey David le hacía a Hashem, nosotros podemos encontrarnos y saber cómo cambiar todo para bien. Aquí el rey David nos va a enseñar. Ahora vamos, imagínate que estamos en la escuela y tenemos el libro abierto y estamos aprendiendo. Vamos a aprender cómo hablarle a Hashem cuando te sientes solo, cuando te sientes desesperado, cuando te sientes que estás solo, cuando sientes que Hashem está enojado contigo, que eso es lo que nos pone la mala inclinación en la mente. Ay, Hashem está enojado conmigo, por eso no me contesta, hice algo malo, hice esto. Vamos a ver qué nos dice el rey David. Ahora dice el rey. El rey David a hablarle a Hashem. ¿Hasta cuándo, Hashem, me olvidarás como si lo hicieras para siempre? El rey David primero que hace es que nosotros tenemos que hacer. Le está hablando a Hashem como si estuviese al lado de él. No podemos imaginarnos que Hashem está lejos de nosotros. Hashem está al lado de nosotros. Como dije, Él está al lado de nosotros, caminando al lado de nosotros. Nosotros vamos a hablarle como si él estuviese ahí. Le vamos a decir, ¿hasta cuándo, Hashem, me olvidarás? Como dice el rey David. Vamos a preguntarle a Hashem, ¿qué pasa? Vamos a reclamar. No a reclamar, es un tipo de reclamo, pero sin faltarle el respeto. No se le puede faltar el respeto, pero es un tipo de reclamo que lo que está soltando dentro de ti es tu frustración. Y como tienes frustración y ya Dios la sabe, ¿por qué tienes que quedar con ella dentro? Igual que un hijo le cuenta sus frustraciones a su padre, nosotros tenemos que encontrar las frustraciones de nosotros, Hashem. Si tú le vas a decir a Hashem, ¿hasta cuándo, Hashem? Siento que me olvidaste, siento que me abandonaste.
Le vas a quedar. Ahora el rey David dice: ¿hasta cuándo ocultarás mi rostro, tu rostro de mí? Si el rey David, el rey de Israel, le decía a Hashem: ¿hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Que nosotros nos sintamos así. Entonces, pues, debes pensar: bueno, no soy tan malo, o no soy tan lejos de Hashem, porque si el rey David le decía estas palabras a Hashem, nosotros que no estamos en el nivel de David, que nos sintamos así, no es nada, no pasa nada. Vamos a empezar y vamos a aprender a clamarle a Hashem y orarle a Hashem. Y ahora dice el rey David: ¿hasta cuándo deberé buscar consejo para mi alma y habrá amargura en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo habré de buscar consejo para mi alma y habrá amargura en mi corazón todo el día? Sabemos que el rey David sentía la amargura que estamos sintiendo nosotros porque sentimos que Hashem nos olvidó. Sentimos que Hashem no nos contesta. Sentimos que todo se levanta en contra de nosotros cuando queremos hacer cosas de santidad. Y ahora el rey David dice, pues pregunta tras pregunta que el rey David le está haciendo a Hashem: ¿hasta cuándo prevalecerá mi enemigo sobre mí? Y es sabido, nuestros sabios dicen que cuando el rey David habla de sus enemigos, se está refiriendo también a la mala inclinación. Y el que nos pone esos pensamientos en la mente de que Hashem está enojado contigo, de que Hashem te dejó solo, es la mala inclinación. Y a nosotros hacerle caso y amargar nuestras almas y tener amargura en el corazón, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo la batalla contra la mala inclinación. Y después de hacer estas preguntas, decirle a Hashem que nos ayude, cómo nos sentimos, como está haciendo el rey David, que dice que se siente solo, que siente que no está mirándolo, que siente amargura en su corazón, que no encuentra consejo para su alma. Ahora, ¿cómo David le habla a Hashem? Ahora nosotros le vamos a hablar a Hashem de la misma manera. Mírame, le está diciendo David a Hashem. Mírame, respóndeme, Hashem. Dios mío, dale luz a mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte. Le está suplicando, mírame, respóndeme, Hashem, Dios mío, dale luz a mis ojos. Sobre el rey David está suplicándole, está rogándole que lo mire, que lo acepte, que se acerque a él. No nosotros podemos ir donde Hashem como diciendo, molestándonos con Hashem porque sentimos que no está al lado de nosotros. No podemos ir rebelándonos con Hashem. Tenemos que decirle la verdad, que nos sentimos así, pero tenemos que pedirle misericordia para que él, ¿qué? Nos mire, nos responda, como dice el rey David. Ahora dice el rey David, no, para que mi enemigo no diga, pude con él y mis adversarios se regocijen cuando yo caiga. So, vemos que el rey David está presentando argumento en el reclamo que le está haciendo Hashem, diciéndole ¿qué le está diciendo el rey David? Por favor, defiéndeme, ayúdame para que mi mala inclinación, mis adversarios no se burlen de mí. ¿Por qué? Pues el rey David está usando esta pelea como si fuera un juicio para que Hashem nos ayude, porque Hashem lo que quiere es que nosotros le venzamos hasta a la mala inclinación. Hashem diseñó el mundo de esta manera. Va a haber obstáculos, pero él nos dio las herramientas para vencerlo. Y ahora dice el rey David, estoy leyendo el Salmo número 13. Dice: mas yo en tu benevolencia confío. Y dice el rey David ahora: mas yo en tu benevolencia confío. Mi corazón se regocija en tu redención y cantaré a Hashem porque has sido benevolente conmigo. Vamos a ver, ¿y qué aprendemos de esto ahora de rey David? Primero es que él se recuerda de lo bueno que ha sido Hashem con él en el pasado y que lo va a hacer de nuevo. Dice: porque has sido benevolente conmigo. Hashem fue, él va a ser y siempre va a ser benevolente con nosotros. Y dice ahora: mas yo en tu benevolencia confío. Yo confío en ti. Tenemos que tener confianza en Hashem, como está haciendo el rey David. Le vamos a decir a Hashem la frustración, lo que sentimos, como dijo el rey David. Pero vamos a tener confianza en Hashem porque el rey David, por más problemas que tenía, porque no hay una persona que ha tenido tantos problemas como el rey David en esta vida,
Es la única persona que no ha reencarnado porque hizo su tikún completo en los 70 años que vivió. ¿Qué problemas tuvo el rey David que otra persona no tenía en esta vida? Vamos a mencionar algunos de ellos. Rey David, el hijo se le fue en contra. Le mataron a los hijos. Le violaron a una hija. Otro mismo hijo. La gente cuando pasaba lo insultaba, lo humillaba. ¿Y qué hacía el rey David? Se quedaba callado. Y iba donde Hashem se quedaba. Estuvo en guerra toda su vida, en guerras de la gente que quería matarlo. Y él, ¿qué hacía? Iba donde Hashem y le suplicaba a Hashem. So, de esto podemos ver de rey David cómo orarle a Hashem, cómo confiar en Hashem y cómo tenemos que decirle la verdad a Hashem. No podemos ir donde Hashem a decirle, haciéndonos lo más santos. Pero si Hashem sabe lo que tú tienes dentro, dile lo que te tienes dentro. Como dice rey David aquí en el principio del Salmo, ¿hasta cuándo, Hashem, me olvidarás? Eso es lo que siente rey David. Eso es lo que le está diciendo Hashem. Le dice rey David ahora. ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Le dice rey David a Hashem. ¿Hasta cuándo deberé buscar consejo para mi alma y habrá amargura en mi corazón todo el día? Lo que sentimos dentro se lo vamos a decir al creador del universo. Eso es lo que vamos a hacer, cómo lo sentimos. Y Hashem, con su ayuda y su misericordia, nos ayudará. Como siempre, nos ha ayudado. Saco Baruj, vamos a ver por aquí quién nos está viendo. Dice aquí, Shalom Jesse, Shalom Shalom, Shalom Lulú, Geraldo, Gabriel, Shalom, Liliana. Por aquí dice a Marta, a Olga, a Estela, a Samuel. Gracias a ustedes por vernos. A Ari, a Adriana, a Bernardo, Andrea, Adriana, Liliana, María, Chalón, bueno, aquí dice Confederaciones de Nacionales de Personas Discapacitadas, Chalón, a menos que ese no es el nombre tuyo, pero Chalón. Y por aquí a Rudy, que siempre nos ve, Chalón, a María, a Rey. Gracias a todos. Y a veces no sabemos qué hablar, no sabemos qué expresarnos. Nos sentamos a hablar con Hashem y no sabemos qué hablar. ¿Cómo se te puede hacer fácil hablarle a Dios? ¿Cuál es la manera cuando no tienes ni una palabra que decirle a Hashem? Abre el libro de Tehilim, el libro de los Salmos. Y ahí tú vas a encontrar salmos como si tú mismo lo hubieses escrito. Es un salmo que tú sientes que el rey David escribió eso como si supiese lo que te iba a pasar a ti en este tiempo. Shalom a Israel, a Reflex. No, no estamos en México, estamos en Estados Unidos. So, Shalom Alejem. Gracias a todos por vernos. Por favor, compartan el video en todas las redes sociales, WhatsApp, donde puedan. Y siempre confíen en Hashem, tengan esperanza en Hashem. Y vamos a decirle a Hashem, como nos sentimos, que Hashem lo que quiere es un corazón que le diga la verdad, porque él sabe lo que tenemos dentro del corazón. Asaku Baruch, buenas noches.